Hola, buenas noches, queridos telespectadores. Les hablamos desde TAC Televisión, aquí en Gran Canaria, con un tema acuciante, grave, preocupante, serio. Es el tema de la violencia. La violencia que se va expandiendo allí donde el equipo humano que debería pues tener otros tipos de comportamiento, pues como es el fútbol, el colegio, las organizaciones de vecinos, siempre se establece una especie de violencia sin la cual parece ser que no podemos vivir. Pero hoy, por su gravedad, por su frecuencia, por su discusión en la palestra política, queremos clarificarles en la medida que podamos y en la medida que ustedes nos ayuden, porque haremos preguntas, que queremos clarificar la violencia de género, es decir, aquella que se inflige a la mujer por ser mujer. Hay otras definiciones más clásicas, más de diccionario, pero para entendernos, es la violencia de género, es aquella que va principalmente contra la mujer por ser mujer. Probablemente no es de género, pero también hay que tener en cuenta la violencia con el niño, con el indefenso, con el anciano. Habrá que tenerlo en cuenta en esa violencia no de género, pero sí la violencia que abusa de la debilidad del otro. Tenemos con nosotros a la imprescindible María Luisa Blanco, una persona bataqueada en todos estos términos. No se fíen ustedes de su cara, pero es que realmente es un tema que le preocupa demasiado y que posiblemente el semblante que tenga hoy sea fruto de esa preparación que hacemos siempre responsablemente antes de venir aquí y que nos coge de lleno y a fondo. No sé, María Luisa, si esa es tu preocupación, Sí, pero bueno, me coge como trabajadora social en sentido amplio, que he vivido de cerca muchas situaciones de desigualdad e injusticia, y me coge como mujer, que también las he vivido en mi propio pellejo. Pero es muy importante lo que acaban de escuchar ustedes en relación con la definición de violencia de género, porque realmente es muy importante diferenciar lo que es violencia de género de violencia doméstica, que sería un contexto y un enfoque más amplio. Porque realmente es la que afecta a la mujer y detrás de esta realidad, de esta violencia que es un hecho y que se quiere negar por algunos partidos políticos, por algunas personas que comparten la ideología de algunos partidos políticos. Se quiere negar y realmente es una realidad que no solamente cada día está puesta sobre la mesa, sino que es una realidad que hay que recoger en sí misma como violencia de género por lo que supone, digamos, un ataque a la mujer, que somos más de la mitad de la población mundial. Y además, también esos partidos políticos de extrema derecha y algunos de derecha que no creen en la igualdad en un sentido profundo, que no quieren hablar de violencia de género, estos partidos de alguna manera no quieren tampoco hablar de lo que se ha venido llamando históricamente discriminación positiva, porque el tema de la desigualdad con las mujeres, el tema de feminismo que llevamos luchando muchas olas de feminismo desde el siglo XIX, incluso con la revolución, desde el siglo XVIII, con la revolución francesa, fue la primera ola del feminismo para conquistar igualdad desde el punto de vista de los derechos civiles, de los derechos políticos, de los derechos sociales, de los derechos culturales. Ahí hay un gran proceso de olas de mujeres y hombres que se han sumado también a esta lucha
para llevar adelante conquistas, pero que de ninguna manera, aunque exista una ley que se ha aprobado por parte de todos los partidos políticos y que ahora se están poniendo en cuestión, la igualdad real, podemos decir que desgraciadamente no existe todavía. Sí, efectivamente es dramático, porque si la mujer tuviera ya como grupo, que es lo que están luchando y se está consiguiendo, porque yo estoy ilusionado, porque el avance que la mujer ha dado, por ejemplo, desde el 8 de marzo hacia acá, en la limitación, en la precaución masculina de no meterse en terrenos que antes lo manejaban con mucha más soltura, es que pueda ser discriminatorio, que pueda ser de alguna manera despectivo o que pueda ser incluso en los chistes, en la broma y demás. Eso realmente estamos, yo creo que avanzando. Y es una cobertura que la mujer tiene que potenciar, no soy yo quien lo tiene que decir, pero lo estoy viendo, que es la autoestima, que es las reivindicaciones laborales, que es las reivindicaciones domésticas, donde los hombres, que los reconozco por falta de hábito, por falta de educación, por falta de entusiasmo en el proyecto, somos remolones en muchísimos casos a la colaboración con los hijos, con los nietos, con los propios quehaceres de la casa. Y esto tú sabes como mujer más que yo. La cultura machista, patriarcal, que hunde sus raíces en la historia, pues de alguna manera siempre ha considerado a la mujer como un objeto, no como un sujeto en igualdad de condiciones, lo cual no quiere decir que no existan diferencias desde el punto de vista biológico, pero desde el punto de vista social, político, cultural, económico, laboral, somos exactamente iguales y podemos desarrollar. Existen diferencias entre hombres, de hombre a hombre, y existen diferencias entre hombres y mujeres, efectivamente, obviando las de carácter biológico que nos permiten a las mujeres ser madres y que nos permiten tener, pues, una forma, digamos, una sensibilidad propia de la maternidad. Pero lo que es evidente que el hecho del machismo es un hecho cultural, que no se, digamos, se sustenta en esas diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, sino se sustenta en esa consideración de la mujer como un objeto que puede utilizar. Y este es un elemento que está bastante unido al tema de la violencia de género. Había una serie muy antigua, si nos oyen personas mayores, que creo que era un serial de radio o algo así, que se titulaba La maté porque era mía. Realmente, esta expresión, la maté porque era mía, tiene mucho que ver con estas violencias en las que el hombre no admite que la mujer pueda rebatirle sus sentimientos, pueda rebatirle sus pensamientos, pueda tener la libertad normal que puede tener cualquier ser humano de decidir sobre su vida, sobre su trabajo, sobre sus amistades, cambiar de pareja, divorciarse, en definitiva, ser un ser humano con todos sus derechos y llevarlos a la práctica en esa lucha de poderes, un poder incrementado por la historia del patriarcado. Bueno, yo, por ejemplo, recuerdo que cuando era estudiante me tocó, hacíamos teatro y me tocó varias veces, dos veces, representar a Juana de Arco, que la quemaban en la Sí, hoguera, claro. Jeanne d'Arc. Bueno, pues realmente en la historia del patriarcado, que ya digo se remonta a lo largo de la historia, en la Edad Media, bueno, las mujeres tenían que utilizar su inteligencia, su sensibilidad y su experiencia para sacar adelante las enfermedades de sus hijos y experimentaban con plantas y con hierbas para poder construir medicamentos, pero claro, estaban frente al poder dominante de los hombres, que también de los clérigos en aquel momento, que se sentían los que podían
tenían el derecho de poder decidir pues el tipo de medicamentos que se daban, o pues las quemaban en la hoguera por herejes. Y después, por supuesto, la Inquisición también se cargó a, no, a tantas mujeres también por pensar distinto, y incluso se las acusaba, bueno, pues de aliarse con el diablo, las brujas, o sea. Y las brujas no eran ni más ni menos que mujeres luchadoras que experimentaban con las plantas y con la naturaleza, buscando elementos que permitieran ayudar en la sanación de sus hijos y de sus maridos. Por poner un ejemplo que se traduce a lo largo de la historia. Y después, las religiones también han tenido un papel importante, porque las religiones se han aliado con los poderes políticos, fácticos, de la Edad Media, de los señores feudales, y de alguna manera la mujer no tenía la posibilidad de recibir la misma educación que los hombres, o de respetársele sus iniciativas y su libertad. Entonces, esa primera ola de la Edad Media, en la lucha del, bueno, ya en comienzo del siglo XVIII, pues la segunda ola, ya fíjense ustedes que estaban luchando contra la esclavitud, porque realmente había esclavitud, y con el tema de los derechos al voto. O sea, la mujer era un objeto, un cero a la izquierda, no podía ser libre, era uso, para uso y disfrute de los hombres desde el punto de vista sexual, pero también una esclavitud, de alguna manera clara y definida, porque te utilizo para que cuides de lo que yo quiero que cuides, los hijos, el campo, a mi servicio, en todos los sentidos, de una manera Sí, plena. y tienes toda la razón, porque en este momento, cuando el sacerdote asiste a un matrimonio, rechaza mucho aquello de San Pablo a los Corintios, cuando era la lectura reina y se predicaba sobre eso. De tal manera, Las mujeres que se sometan a sus a sus maridos como al maridos, Señor. en todo. En todo. No te olvides del en todo, ¿eh? En todo, que incluye muchas cosas. Sí. El marido que ame a su mujer, que la cuide, que la. Muy paternalista él, porque yo no sé si tú sabes, y me peleo con los canonistas, que en todos los decretos que están, o todos los artículos que están en el derecho canónico sobre el matrimonio, jamás aparece la palabra amor, y sí aparece la palabra contrato. Desde ese ángulo incluso analizarás cómo la iglesia lo tiene. Yo escuché en mi niñez comentarios que se podían hacer de a lo mejor una paliza que le había pegado fulanito, que a lo mejor era un hombre muy respetado en teoría, pero le había pegado a su mujer. Oír al cura predicando, algo habrá hecho. Eso es una frase que sigue hasta nuestro Claro, día. claro. Y que se justifica un poco el Claro, castigo de la mujer, es. que son casquivanas. Fíjate cómo todo eso hay Sí, que algo habrá hecho, o se descontarlo. puso minifalda, o es la, Provocadora, es la claro. Criminalización, sí. criminalización de la víctima Sí. y no de la Del persona que ejerce agresor. del agresor, o sea, la criminalización de la víctima. Realmente, esto que tú decías antes, desde el 8M, que por cierto ya se está preparando el Otro próximo 8M, sí. 8M, y ya hay muchas organizaciones de mujeres en todo el mundo preparando el 8M. En estos momentos hay lo que se llama un feminario en Valencia, donde se reúnen mujeres de toda España, pero creo que también de todo el mundo, que están trabajando para seguir avanzando en esta lucha que es cultural, porque es cambiar la mentalidad. Pero cambiar la mentalidad por la igualdad, no solamente de los hombres, sino también de muchas mujeres que respiramos y hemos respirado el machismo, y bueno, con buena voluntad, pero empapadas de esta cultura machista y patriarcal, muchas madres, pues el niño que no friegue los platos, que friegue la niña, Sí. el niño que vaya a estudiar y la niña que se quede para cuidar, ayudar a cuidar al resto de la familia. O sea, todo eso lo hemos mamado, como decimos,
y esa cultura está impregnada y nos tenemos que desprender de ella, hombres y mujeres. Pero no cabe la menor duda que este movimiento feminista, podríamos llamar ahora la cuarta o la quinta ola, tiene una energía nueva y que en el último 8M que estuvimos y que realmente pudimos vivir, que había gente de todas las generaciones, gente joven, gente mayor, hombres, jóvenes, hombres y mujeres, ahí se juntaban, era un sentimiento de energía unánime por la igualdad, contra la violencia de género, intentando que no solamente que se cumplan las leyes, sino que en nuestra vida cotidiana dejemos de repetir y reproducir estos patrones que hemos tenido metidos en el alma de esta desigualdad que no nos ha permitido que los derechos humanos se apliquen en igualdad de condiciones para el hombre y para la mujer. Yo que tengo mi enfermedad del EPOC, que me limita un montón, me impide, yo era un callejero, yo no me perdía una manifestación, pero ahora no puedo asistir a las manifestaciones. Pero las disfruto, y es la palabra, las disfruto en la televisión, que además tienes toda la panorama que no tendrías por aquello de que el árbol te impide ver el Claro, bosque, y ves y la ves tú amplitud. aquello cuando ves gente mayor. Gente con bigote, como digo yo, Claro. gente joven, gente, padres con niños en los hombros, y ves tú ese fervor con que se sale a la calle sacando de sí lo más hermoso que puede tener cada uno, y esas manifestaciones se van llenando de cariño, se van llenando de serenidad, no ves tú un acto violento por ningún lado, Sí. incluso los gritos, las consignas son acompasadas, son como muy para meditar, Sí, ¿no? sí. Realmente yo creo que se está produciendo esa evolución donde la mujer tiene que exigir a ser arropada en todos los campos donde ha sido mutilada. Claro. Por ejemplo, ya no se sostiene que una mujer, por ser mujer, tenga menor sueldo que el hombre. Lo comentaba con una empresaria que aplica este sistema. Digo, pero tú mujer y empresaria. Dice, pero mira, es que nosotros tenemos que ir cobrando pequeñas parcelas de lo que podamos, porque la mujer, si se nos queda embarazada, resulta que vamos a perder muchísimo dinero en sustituciones, en enseñanza, en rapidez, porque esta mujer que le estoy pagando y le estoy pagando bien, se me ha quedado embarazada y la que viene es una que no acaba de captar el movimiento y no y va más lenta, ¿no? Entonces, se justifica por ahí. Al mismo tiempo, me sigo enterando que esa señora no quiere mujeres porque, Claro. salvo que le firmen que no van a quedar, o les prometan que no van a quedar embarazadas. Pues Es terrible, ¿no? el Parlamento Europeo, ayer antes de ayer leí que acababa de aprobar la igualdad en el permiso posparto, 4 meses tanto para el hombre como para la mujer. O sea que vamos dando pasos, las leyes van dando pasos, pero la ley que se ha aprobado de igualdad de género, desgraciadamente ahora está, digamos, confrontada y de eso podemos seguir hablando después. Sí, muy bien, porque es que nos tenemos que ir, como siempre, a esos datos de publicidad y volveremos con este tema tan interesante porque queda parte importante como es cómo colaboraríamos todos, desde la familia, desde la persona, desde los grupos, para subsanar esta lacra tan impresionante que tenemos. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Sí, que volvemos en TAC Televisión al tema que nos trae preocupados, que nos trae, pero que tenemos la esperanza que en este último, en esta última intervención, Maui nos ha inspirado con los avances que se están realizando y la posición que se está teniendo, cómo se está preparando ya un 8 de marzo que va a ser como la eclosión y va a ser como el resumen para volver a continuar en la conquista de esos derechos para tener una paz estable y una tranquilidad y un compartir entre hombre y mujer que ha sido maravilloso toda la vida y que hoy parece ser que no tenemos derecho a esto. Hay que ir a la conquista del tema. Hemos visto qué pasa y lo hemos definido. Aparte que ustedes podían aportar muchísimos más datos. Hemos visto incluso por qué pasa. Estamos hablando de cultura, estamos hablando de tradición, estamos hablando de esquemas familiares, esquemas culturales, esquemas sociales aplicados y bien amasados durante una larguísima historia a la que se ha asomado un poco también María Luisa en la conquista de las libertades por parte de la mujer. Vamos a seguir ahondando en el por qué pasa y cómo pasa, aunque no nos gusta entrar en detalles desagradables, pero sí saber que no es de recibo la muerte de una sola persona por víctima de género. No tanto como tantas mujeres al año que son realmente espectacular el número de serie que se produce. ¿Eh? Sí, realmente, ahora no vamos a estar aquí dando datos, pero creo que en lo que va de año pues se acerca una veintena ya de mujeres en España. Pero lo que sí quiero decir es que hay mentiras, hay falacias, hay mentiras por parte de ese machismo exacerbado que no entiende realmente lo que es el feminismo. El feminismo como una lucha de hombres y mujeres a lo largo de la historia por la igualdad, que partió, si quieren, en la Revolución Francesa con los principios de igualdad, libertad y fraternidad,
y que ha tenido muchas olas, a la cual se han sumado hombres y mujeres, y que el feminismo es hoy más necesario que nunca porque la igualdad real no existe. Con lo cual, algunos partidos políticos que andan diciendo que a lo mejor depende de lo que sea el feminismo, es que no tienen ni idea de lo que ha supuesto esta lucha, este camino, este proceso histórico, político, cultural, de lucha y de conquista de derechos a lo largo de la historia. Desgraciadamente, esto lo ha dicho el representante del Partido Popular, creo que fue ayer, que me quedé alucinada, depende de qué feminismo, cuando feminismo no es ni más ni menos que esa lucha por la igualdad, esa lucha por los derechos de las mujeres y de los colectivos LGTB también, y que se ha plasmado en conquistas como el derecho al voto, se ha plasmado en conquistas en diferentes tipos de leyes como el divorcio. En esta última etapa, pues el Partido Socialista que ha aprobado unas leyes tan importantes en materia de igualdad, pero con las leyes no es suficiente. Por eso necesitamos seguir trabajando, hombres y mujeres, para conquistar esa igualdad que tiene que ser real en la vida cotidiana, en nuestro lenguaje, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de tratarnos, desde el respeto más profundo y desde la apertura más grande para entender que esa cultura que arrastramos todos y todas, seguramente tendremos que limpiarla de muchos elementos machistas que no nos están ayudando para que en la práctica exista ese respeto, exista esta igualdad, que impida esa violencia de género, que impida que en la vida cotidiana, como también leía hace 2 o 3 días, muchas mujeres que la sufren, esa violencia de género en silencio, está afectando a su salud, al estrés de todo su cuerpo y que le está afectando pues, a las articulaciones, al colon irritable y muchas manifestaciones físicas de una situación de violencia continuada, a veces sutil, que no tiene por qué ser violencia física. En este sentido, hay teléfonos gratuitos, que me gustaría saber cuál es el número, que no me lo sé ahora, perdonen, que no deja reflejo en la factura y que existen centros de atención a la mujer en todas las comunidades autónomas, que por cierto algún partido recientemente de derecha ha eliminado un centro de información en Málaga, creo que fue. O sea, hay que concretar esta lucha feminista por la igualdad en acciones políticas, en acciones sociales, en acciones culturales que nos permitan avanzar para que no sigan existiendo estos crímenes tan terribles de muerte de mujeres, también de niños, efectivamente en el hogar. Y, por ejemplo, el partido Vox está diciendo que hay también crímenes de mujeres hacia hombres, y efectivamente hay algunos, pero creo que es un 0,0% comparado con el dato tan escalofriante de esa cantidad de mujeres que están muriendo a manos de sus parejas o exparejas. Y ahí es cuando se considera que es violencia de género. Sí, efectivamente, en ese qué pasa, que estamos todavía inmersos porque quizás se necesite mayor profundización, yendo al porqué, que también lo estamos analizando, todas esas causas culturales, estructurales, o causas culturales estructuradas ya en la familia, en la sociedad, se está pidiendo a gritos la formación, que tenemos que decir que en Canarias se han sumado desde la Fiscalía, no solamente fiscales, sino jueces en el COF, a cursos, orientaciones, jornadas científicas, que se llaman así, donde participan y se va abriendo la conciencia hacia el concepto no reglamentado en muchas leyes, sino en la última ley de violencia de género, y esa apertura al miedo, a tener en cuenta el miedo que se sufre, el terror que se utiliza, la persecución que es constante, la coacción que es
sistemática. Entonces, todas estas circunstancias son agravantes para la defensa incluso de una mujer. El feminismo es impertinente. El feminismo molesta. Pero también los que están en contra de la igualdad siempre utilizan términos tan terribles como la palabra feminazi para, de alguna manera, ponerles un San Benito a esas mujeres que luchamos, y me incluyo, por la igualdad, y como que son feas, como que no sé qué, como que son agresivas, violentas, poco educadas. Hay que romper ya todos esos mitos. En estos momentos de la historia, muchos hombres y mujeres, pero muchas mujeres feministas, y hay también hombres feministas, luchamos poniendo al servicio de la igualdad nuestra inteligencia, nuestro equilibrio emocional. Como decía muy bien Antonio, en las manifestaciones del 8M hay serenidad, hay afecto, hay resonancia de energías vitales transformadoras que se están expandiendo a lo largo del mundo, que ya es imparable. Pero tenemos que seguir porque todavía no es un hecho la igualdad. Hay un libro que les recomiendo que es muy sencillo, me lo estuve yo leyendo hace poco, de una escritora que se llama Nuria Varela y se llama Feminismos para principiantes. Yo se los recomiendo porque de una manera sencilla expone lo que es el feminismo, expone todas las realidades que se encuentran ahí desde el punto de vista cultural, emocional, histórico, político. Yo creo que tenemos todos y todas que estudiar más a fondo qué es la igualdad, qué es el feminismo y sobre todo qué podemos hacer para en nuestra vida cotidiana con nuestras parejas, con nuestros hijos, con las personas con las que trabajamos, con nuestros amigos, ir cuidando muchas cosas, pero entre otras también el discurso y de una manera serena proponer, reivindicar y exigir cambios desde el punto de vista político de los gobiernos, no solamente en las leyes, sino también una coherencia con esas infraestructuras que ayuden a que haya una educación en los centros educativos. El gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, eliminó el programa Arimaguada, que venía tiempos atrás. Lo conozco bien porque yo tuve una etapa también de viceconsejera de educación en el gobierno de Canarias y ese programa ayudaba a la educación sexual y favorecía la igualdad. Creo que el tema de la educación afectivo-sexual tiene que recuperarse, no solamente en todos los centros educativos e incluso universitarios, porque parece que desde el momento que ya eres universitario la educación afectiva-sexual se elimina. No, esto se está haciendo en la Universidad de La Laguna, desconozco si se está haciendo algo en la Universidad de Las Palmas y creo que por ahí, por el tema educativo, pero no es una educación reglada solamente, que también, sino la educación que todos en el mundo de nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras parejas, nuestros amigos, podemos llevar a la práctica. Sí, yo quería ya entrar en el tema de la familia. ¿En qué medida, qué podíamos hacer para potenciar ese feminismo que estamos hablando, que no es la pelea de la mujer contra el hombre? Eso es lo más ridículo que hay, eso es una pelea. No le pongas nombre, porque no es más que una pelea. Es la lucha por la Puede igualdad. Puede ser porque el marido se tumbó mientras ella está fregando, o puede ser porque, que no lo justifico, cuidado. Puede ser porque el árbitro que está arbitrando el partido es una mujer. O sea, esto es una pelea, en este caso segundo está ya implicada la violencia de género, pero en definitiva en la familia es donde se alimenta el machismo. Yo el otro día, explicándolo en un grupo de hombres y mujeres, una de ellas dijo, reconozco que yo soy machista y que soy una fábrica de crear, he sido. Pero en este momento estoy resarciéndome de ese pecado y estoy intentando inculcar en mis nietos y en mis nietas lo que no supe hacer con mis hijos y mis hijas.
Entonces, oye, es que hay que ser comprensivo con la gente que ignora cuál es el proceso inverso, el que nosotros queremos. Yo creo que tenemos que apostar para que en los pequeños momentos de la vida cotidiana abramos los ojos y digamos, estamos actuando con igualdad, con equidad, con justicia en el seno de la familia, pero también diría yo que, y esto ya es un consejo de psicóloga, que sería conveniente porque cuando nos salen conductas machistas, tanto a hombres como a mujeres en la familia, en caliente a veces no, el responder en caliente no ayuda para reflexionar y para poder compartir que aquello que estamos viviendo no es lo adecuado. Entonces yo propongo siempre a las parejas cuando vienen a mi consulta que acordemos un momento, que acordemos un espacio, pues mira, los sábados por la mañana vamos a sentarnos a hablar de esto. Y más ideal todavía, si antes de sentarnos a hablar, pues la pareja o con los hijos, buscar un momento, previamente nos documentamos y nos atrevemos a leer cosas que vayan en contra de nuestra forma dominante de pensar. Yo creo que esto es muy importante. Ahora, el debate político está muy exacerbado, hay una confrontación muy grande a nivel derecha-izquierda, a nivel dentro de los partidos también, y yo creo que es un momento para establecer un diálogo con la cabeza fría, reflexionando y atreviéndonos a escuchar al diferente para construir juntos una nueva narrativa alternativa a esa machista y patriarcal, una narrativa de la igualdad, de la justicia, del cariño y de la ternura en la vida cotidiana, desde el respeto más profundo a la diferencia. Sí, esto seguiremos profundizando en el tema de qué podríamos hacer desde la familia, desde la sociedad, desde los colegios, que lo estamos ya despuntando, para concluir ya nuestro programa en orientaciones y que ustedes mismas y ustedes mismos reflexionen y vayan sacando propias conclusiones de lo que estamos hablando. Ser autocrítico y atrevernos. Correcto, disculpa. Ser autocríticos y corregirnos, que es muy importante para seguir avanzando. Hasta dentro de un momento. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional.
Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Desde TAC Televisión volvemos a conectar con ustedes y a saludarles y a animarles a seguir reflexionando con nosotros sobre este tema tan candente, tan esperanzador, pero al mismo tiempo tan violento, tan levantarse uno por la mañana, ha muerto alguien, ha muerto alguna mujer. Ah, no, bueno, pues ya ese día parece que respiras, por favor. Esto, con esto hay que acabar y acabar inmediatamente. María Luisa hablaba de ese momento relajado, ese momento tranquilo. Porque los psicólogos defienden en grupo y en toda la realidad, y creo que tienen razón, es que cuanto más se reafirme la parte contraria en su posicionamiento, más se afinca en él. Entonces, por ejemplo, si hay una discusión porque, abuela, tú estás potenciando el machismo, yendo en contra de la niña, favoreciendo o mandando quitarle un traje azul a la niña que le encanta porque se tiene que poner el rosa, entonces, como dice la ministra de Cultura o de no sé qué de Brasil, empezaremos a ver el rosa en las mujeres, en las niñas y el azul en los niños. Por favor. Sí, la de Bolsonaro. La de Bolsonaro, exactamente. Eso está ya pasado de moda, está de moda, o sea que no. Entonces, desde este ángulo, ¿cómo podríamos nosotros sugerir, por ejemplo, estas cosas tan desagradables que en Canarias, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, creo que otra en Lanzarote, ese feo con cámaras de televisión que hacen los padres pegándose de piñas uno contra otro porque sus hijos, uno de ellos ha cometido una falta sobre el otro hijo, por favor? Eso hay ya una sanción deportiva, hay una sanción de sanciones, esto cómo se llama, con castigo, o sanciones simplemente de advertencia. Eso está controlado en el campo de fútbol, no tenemos por qué pegarnos los padres. Es un mal testimonio que damos con respecto a este tema. A los insultos a las niñas que juegan al fútbol, mandándolas a las casas a lavar, a hacer la cama y a tal. Eso es muy denigrante, muy feo, muy desagradable. Eso es una incultura total y absoluta que ya tampoco es de recibo. ¿Cómo podríamos trabajar a lo mejor esto? Yo lo pregunto más a la gente que a ti, María Luisa. Bueno, yo me imagino que cada uno podrá ser consciente de en su vida cotidiana. Tú, por ejemplo, dices, soy ecologista y, por ejemplo, no reciclo nada. Pues, chicos, la verdad, pues no creo que seas ecologista, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes decir, yo soy igualitario, soy feminista. Vale, ¿en qué eres feminista? Tendríamos que hacernos esa reflexión. Porque, sin duda, aquí hay un modelo, el modelo patriarcal y el modelo machista, el modelo en el que la mujer era un objeto. Eso es lo que estamos todos luchando para cambiar. Yo lo que creo es que en cada momento tendríamos que hacer ese tipo de reflexión. ¿Estamos hablando la pareja, el hombre y la mujer, en un plano de igual a igual? ¿El hombre se enfurece porque yo, mujer, pienso diferente? ¿La pareja, somos capaces de hablar aunque seamos diferentes, tengamos ideas políticas diferentes? Lo que sucede en lo micro, en la vida cotidiana, por ejemplo, lo que comentaba Antonio en un campo de fútbol, que si hay una chica jugando al fútbol o si el árbitro es mujer, lo que sucede en lo micro, en la familia, en la vida cotidiana o como puede ser es un partido de fútbol, sucede también a nivel más amplio. Por ejemplo,
hay estadísticas clarísimas de los liderazgos que hay en el mundo de la política, donde realmente todavía los hombres predominan. Y no solamente predominan, sino que hay unos movimientos opacos de apoyo entre machos para que realmente las mujeres no lleguen a ocupar los liderazgos y los puestos de poder que sin duda ayudarían a cambiar ese modelo y esa estructura dominante que nos coge a todos. Ahora estaba viendo yo unas notas y al año hay una media de muertes de 80 mujeres cada año a manos de sus parejas y de sus parejas. Con lo cual, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. ¿Qué pasaría, yo qué sé, si en vez de matar a 80 mujeres, pues de golpe mataran a 80 políticos del viaje? Por ejemplo, cambiaba las leyes, o sea, rápido. Es que es como matan a 80 mujeres y estamos ya en una cultura que realmente tenemos que tomar una conciencia importante del cambio. El momento que tenemos ahora es un momento de caos, un momento revulsivo, donde estamos viviendo muchos hombres y mujeres que no queremos seguir con esta violencia. Todas somos esas mujeres que están asesinando, todas y todos. No queremos que continúe esta violencia de género. Pero claro, eso lo tenemos que llevar a un trabajo que va desde lo más pequeñito que vivimos en el seno de nuestra familia, a lo que pasa en las escuelas, a lo que pasa en la política, a lo que pasa en las universidades, en los partidos, y analizar qué cosas podemos cambiar. Y llevar adelante planes de igualdad. De la misma manera que se llevan adelante planes de igualdad en los cabildos, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, tiene que haber planes de igualdad en la familia. De la misma manera que tú tienes un plan de orden. Bueno, ¿quién friega hoy? ¿Quién friega mañana? ¿Quién hace la comida hoy o mañana? Pues también un plan para cambiar. Por ejemplo, una cuestión importante, que antes hablábamos también el lenguaje. Usamos mucho, por ejemplo, la palabra puta, usamos mucho la palabra prostituta. Bueno, pues ahora estamos dándonos cuenta que hay que utilizar la palabra mujeres prostituidas, mujeres victimizadas, y también esta conciencia que estamos hablando de lo micro y de la vida cotidiana incluye una reflexión sobre esa utilización de las mujeres como objeto, que también tiene que ver con el tema de la prostitución, con el tema de la trata de blancas y con el tema también de los vientres de alquiler. El tema es complejo, el tema es amplio y emerge por todos lados. La realidad es que el trabajo que hay que hacer todavía es mucho, pero yo creo que podemos empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande, que se cumplan las leyes y votar a aquellos partidos políticos que pensamos que luchan por la igualdad. Y a los que no, por favor, no votarlos. Y lo digo así de claro. Bien, Eva. Niveles políticos de animales políticos. O sea que, muy bien, pero no está prohibido. De todas maneras, porque es tanta la presión que en el concreto como política, María Luisa, la presión de todos estos, de todas estas muertes inútiles, de todas estas muertes innecesarias, de todos esos hijos huérfanos, de todos esos hogares ya a la deriva, porque la mujer es que encima, cuando nos ponemos románticos, decimos que la mujer es tremendamente necesaria en una sociedad para que haya equilibrio, haya orden, haya normalidad, haya ajustes de tiempo, esté la comida en la mesa, esté la casa limpia, esté las camas hechas. De la misma manera que valoramos eso, valoramos solo eso. Y entonces lo que tendríamos es que ya levantarnos con esta voz estridente con la que estamos acabando, pero porque el tema nos remueve, y les pido disculpas. Pero realmente yo creo que esto ya es indignante, esto es intolerable. Contra esto tenemos que luchar con todo el cuerpo y con toda el alma y con todo el espíritu, porque esto no se puede permitir. Eso es muy desagradable y esto es muy denigrante para una sociedad en la que vivimos, una sociedad tan poderosa en ciencia, en descubrimiento, en confort, en invenciones, en I+D+I, y después seguimos en lacra con esta otra historia. Tiene que haber una gran unidad, porque unidad
que incluya la diversidad, pero nunca renunciando al valor fundamental del respeto y de la igualdad para todos, independientemente del sexo de cada ser humano, ¿no? Yo lo que sí que digo es que también el feminismo es una ideología que también, de alguna manera, cuestiona el capitalismo global, cuestiona la desigualdad global, cuestiona el mundo empobrecido, o sea, la pobreza. Y todo esto no gusta. Por eso antes yo decía que el feminismo es incómodo, ha sido incómodo a lo largo de la historia, porque me vas a quitar a mí el derecho de yo poder utilizarte cada vez que me da la gana, me vas a mí a quitar el derecho que antes los divino. Hombres, el derecho divino, que antes, ¿no? Y como aquello era el débito conyugal. El débito conyugal. El débito conyugal, que las mujeres tenían que acceder siempre al deseo del marido de tener relaciones sexuales. Todo esto ha ido quedando atrás ya en la historia, gracias a Dios, pero todavía hay una gran desigualdad que se pone de manifiesto en esta violencia de género, se pone de manifiesto en la falta de igualdad en las empresas, en los cargos directivos, en la falta de igualdad en las organizaciones políticas, en este compinchamiento de machos para impedir que las mujeres accedan en igualdad de condiciones. Es más, se les exige mucho más para poder llegar. Yo me acuerdo de una amiga que decía que cuando hayan tantas mujeres tontas como hombres tontos hay en la política, estaremos hablando de igualdad. Entonces, bueno, es un decir. Pero yo creo que podemos hacer mucho y que podemos ser mucho más felices si nos relacionamos de otra manera, si nos relacionamos sin violencia, con afecto, con verdad, con disensos, pero disensos que nos permitan llegar a consensos de cambio cultural, político, social, en lo pequeño de cada día y en lo grande de la sociedad. Sí, sí, efectivamente, esa vuelta que le has dado, es decir, ¿por qué tiene que haber estúpidos y estúpidas para que haya igualdad? Sino que realmente lo que tenemos que unir fuerzas, lo del burro, eso que todos hemos visto en los libros, cuando se habla de solidaridad o se habla de participación o se habla de... Sí, el burro que tira, de amarrado por una soga los dos, y tiran, tiran, y ninguno de los dos llega a la hierba. Hasta que poco a poco se dan cuenta que si van los dos y se comen un montón, y luego vuelven y se comen el otro montón, se han comido toda la hierba y se han saciado los dos. Esto que los burros lo entienden, los humanos nos cuesta muchísimo, porque hay otros factores como es la envidia, como es la suspicacia, como es este, como le dé alas, se me monta encima, como es un montón de historias que nuestro cerebro la dañado... Ambición, la ambición y el poder... Dañado por la ambición, por la y el poder la educación inauténtico. Competitiva. Eso es terrible. Y entonces va creando pues, ese tipo de personas que vamos, de alguna manera, dañando a la sociedad. No sé si tenemos algo más sobre sí. El... Yo creo que, bueno, decir yo formo parte de un lobby de mujeres progresistas para el siglo XXI, donde hay mujeres de muchos partidos políticos, la mayoría de izquierda, y que lo que queremos es trabajar juntas por esa igualdad y generar espacios de reflexión compartida con materias diversas, desde el punto de vista de la educación, del trabajo, de la cultura, de los medios de comunicación, para aportar procesos de cambio como un gesto también de discriminación positiva. Aunque estamos convencidas de que el cambio tiene que venir de hombres y mujeres, este lobby en principio es solo de mujeres, porque tal y como están todavía las cosas en la sociedad, necesitamos la unidad de las mujeres como forma de discriminación para conseguir esa igualdad. De discriminación y de aprendizaje. Porque muchas veces y de solidaridad. En una reunión apenas te descuide, y el disenso de las mujeres sororidad. Sí. Sororidad. Les recomiendo que vean la película Roma, que habla de la sororidad y del apoyo de las mujeres independientemente de la clase social. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos aportado todo lo más rico que hemos sido capaces, contamos con que mientras nosotros hablamos la reflexión
se está produciendo detrás de la cámara y que todos estamos haciéndonos promesas y todos estamos haciéndonos proyectos para colaborar con este mundo que tenemos que mejorar rapidísimamente. De respetar la vida, respetar las decisiones, respetar los pensamientos, respetar las ideas, respetar a los demás. Con esto damos por terminado este programa. Muy buenas noches.